Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Este es el videolog Solo Negocios para la semana número 8 del 2022. Y empezamos con algunos indicadores y reportes de la semana, en donde empezamos con el de sector manufacturero publicado el lunes pasado. Y bueno, pues para diciembre de 2021 se señala que en su caso el crecimiento del personal ocupado bajó 0.1% en cuanto a el anualizado 2.4 positivo. Horas trabajadas, en su caso, suben 1% en el mes, 3.5% en el año. Remuneraciones medias reales, 1.6% en el mes y bajan 2.1% en el año. Y bueno, pues obviamente el sector manufacturero, presuntamente una de las partes más sólidas de la economía mexicana y una proporción importante de la construcción del PIB, menguando en personal y en cuanto a horas trabajadas y remuneraciones reales, pues sí, en una situación positiva, pero muy, muy raquítica. Ahora, subsectorialmente, podemos ver en la tabla, en cuanto a, por ejemplo, personal, la parte de textiles, excepto prendas de vestir, sube fuerte. En insumos y textiles y acabados textiles también sube fuerte. También industria del papel, industrias metálicas básicas, maquinaria y equipo, equipo de computación, comunicación y otros accesorios electrónicos, y fabricación de muebles y colchones de los más sólidos. También el lunes, por su parte, la Secretaría de Economía reportó la inversión extranjera directa con 31.621 millones de dólares reportados de enero a diciembre de 2021. Por tipo de inversión, en materia de reinversión de utilidades, 38.6% del monto, en nuevas inversiones, 43.7%, y entre compañías, 17.7%. Sectorialmente, las manufacturas, casi el 40%, minería 15.2, perdón, servicios financieros y de seguros 15%, transportes 8.8%, comercio 8.5%, servicios de alojamiento temporal 5.2% y el restante 7.6%. Por origen, Estados Unidos con 47.5%, España 13.7%, Canadá 6.5%, Reino Unido 5.7% y el resto hacia más o menos 20%. También la OCDE ese mismo día reportó una presentación y una set de recomendaciones de reformas estructurales para México. Recordemos que las reformas estructurales que están vigentes, como la energética, la financiera, la de competencia económica, incluso la fiscal, se llevaron a cabo después de muchas discusiones y desde los 90s hacia el año 2014. Y en mucho con un documento de base que la OCDE recomendó, el Get It Right. En su caso, en esta ocasión quizá con un documento menos pretencioso o menos grande, y con menor cobertura quizá de temas, pero hace algunas recomendaciones interesantes. De estas hablamos Luis Enrique Gutiérrez Casas y yo el pasado martes en Solo Negocio Radio, pero vamos a comentar rápidamente algunos planteamientos base con los que concibe el escenario económico la OCDE para hacer estas recomendaciones. Bueno, pues políticas macroeconómicas sólidas han ayudado a México a navegar la recesión y poner a la economía de regreso al carril de una perspectiva de recuperación. Se requiere una agenda de reformas para incrementar la inversión y darle vuelta a la baja productividad y su crecimiento. En la encuesta se destacan buena administración e innovación en la administración de la deuda pública, la política monetaria sólida y con un tipo de cambio flexible que, bueno, pues ya tiene muchos años funcionando y que ayuda a limitar los impactos económicos y da pauta para un mejor flujo de mercado de capitales extranjeros. El Producto Interno Bruto está proyectado a crecer 2.3% en 2022 y 2.6% el siguiente año. Dentro de las recomendaciones se plantea que se mantengan las sanas finanzas públicas, así como la sustentabilidad de la deuda. En su caso, se plantea que se logren los objetivos de gasto incrementando la recaudación fiscal, potenciar la recaudación fiscal en 3.5% del Producto Interno Bruto, incluyendo exenciones y mejoras en los impuestos prediales. Prioridades, reinstalar o reactivar la inversión privada, darle la vuelta al crecimiento o al decrecimiento que existe actualmente a la productividad para que crezca, requerir reformas para regulaciones de negocios, esto es desregular, mejorar o incrementar la competencia, reducir la informalidad y la corrupción y lograr los objetivos
de ataque o de disminución de las emisiones de gas efecto invernadero, ¿no? Contaminación en general. A la vez, con el recurso público, incrementar el gasto social en educación y salud, así como la inversión pública que pueda brindar soporte a la recuperación, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la digitalización puede brindar mayor equidad en las oportunidades para garantizar un crecimiento sólido. Y bueno, pues ahí los puntos clave que basa con estos indicadores la posición de la OCDE para efectos de plantear esas reformas. Profundizaremos en ello en los siguientes programas, temas interesantes y temas que van a elementos de consolidación de lo alcanzado y, por supuesto, a darle continuidad a lo existente. No se habla de retraer las reformas estructurales, no se habla de ampliar una profundización de monopolios, sino al contrario, competencia. Nos vamos a otra información. La Agencia de Información Energética de los Estados Unidos reporta el miércoles inventarios crudos de petróleo con crecimiento de 4.5 millones de barriles y en 416 millones de barriles se encuentra 9% debajo de su promedio móvil de 5 años. Ha mejorado, pero recordemos que esto es una información que se reporta este miércoles. Hacia el sábado pasado habrá que ver qué ocurre conforme el propio miércoles inician esta invasión de Rusia a Ucrania y todas estas circunstancias que colateralmente tienen impacto en temas hidrocarburos. En su caso, los precios de combustibles, el tipo regular, tiene el precio en $3.53 de dólar por galón al 21 de febrero, con 4 centavos por encima de una semana previa. Y en materia de diésel, cierra en 4.05 y tiene 3 centavos por encima de la semana previa. Así que persiste el alza en los precios de hidrocarburos. Una nota de Coneval en la semana, el propio miércoles, destaca que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria tiene un decrecimiento respecto a periodos anteriores, incluso el gráfico lo vemos claramente, 36.6% hacia, por ejemplo, el primer trimestre de 2020, y se encuentra en 40.3%. O sea, se empeora respecto entonces, pero bueno, se entiende que es el oleaje o el impacto de la pandemia, y bueno, va cediendo ligeramente, pero de alguna manera se aplana la mejoría de los últimos trimestres, como destaca en el gráfico. En su caso, bueno, pues Estados Unidos, por medio del Buró de Estadística Laborales, reporta que en su caso los empleos y salarios por condados destacan los siguientes datos de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, un dato anualizado, con empleo creciendo en 332 de los 343 condados más grandes y por supuesto con 144.9 millones de trabajadores más, 4.4% anualizado. Y bueno, pues ahí en el gráfico vemos los condados con mayor crecimiento en el empleo, como Honolulu en Hawái, Clark en Nevada y Calcasieu en Los Ángeles, Midland, Texas, otro de los importantes. También el Buró de Estadística Laborales nos reporta los principales paros laborales en el año 2021, con 16 detectados, en donde involucra un paro laboral 1,000 o más trabajadores, para que sea considerado en esta métrica. Y en su caso, pues, tiene más de una jornada laboral en la semana laboral, entre lunes y viernes, sin días festivos federales. Eso es lo que significa un paro laboral. El más bajo monto de paro laborales fueron 5 en el año 2009 y el más alto 470.952. Y entre el año 2000 y 2021 hay un promedio de 17 paros laborales anualmente. Y entonces, bueno, pues a 16 estamos en un estadio ordinario. Esto tiene mucho que ver con los procesos de sindicalización. Obviamente, los 50 se daban muchísimos procesos de sindicalización porque era algo nuevo y porque pues, era luchar contra un paradigma contrario a ello. Y en este caso, pues, se han dado algunos procesos sindicales conocidos mediáticamente como el de Starbucks, pero no es algo que esté agravando, ¿no?, la situación laboral en los Estados Unidos. De cualquier forma, donde más se han detectado es en servicios de salud y educacionales y en manufactura. Creo yo que el de servicios de salud es lógico al tener un mayor grado de sacrificio o de impulso y requerimiento de servicios ante COVID, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos el indicador de empresas comerciales emitido por INEGI con un alza en ingreso por suministro de bienes y servicios de 8.7 anual
en mayoristas y 5.2 anual en minoristas, pero para diciembre propiamente bajaron 0.4 de mayoristas y bajó 0.4 el de minoristas. En su caso, personal ocupado también bajó mensual y subió anual en mayoristas, pero bajó también en minoristas. Y esto es bien interesante porque pues, es diciembre, un mes donde se supone que se gasta mucho, se requiere más personal en este tipo de empresas. Sin embargo, aparentemente, incluso diciembre de 2021 termina siendo un año presuntamente de recuperación más debilitado que incluso un año atrás, cuando apenas empezaba la recuperación post-cuarentenas pandémicas. Y en remuneraciones también hay degradaciones, ¿no? Lo cual es preocupante en función de la situación de recuperación de la capacidad de las percepciones de las personas. En materia de indicadores sectoriales, pero ahora para constructoras, para diciembre de 2021, el valor de producción baja en diciembre 1.8%, sube anualizado 6.5%. Tenemos en personal una recuperación 0.2 mensual, 4.4 anual. Horas trabajadas suben 1.4 mensual, 7.1 anual, y remuneraciones medias reales bajan 0.8 mensual, suben 2.3 anual, y de nuevo la recuperación en construcción también débil. Y débil sobre todo porque viene en una caída enorme desde 2016 y luego encima se profundiza en 2020 y por supuesto más grave, bueno, en 2019 y más gravemente en 2020, obvio, con el tema de la pandemia, pero la recuperación ni siquiera ha alcanzado el prepandémico, entonces estamos lejos de un escenario óptimo para el sector construcción. Sector servicios, en su caso también tiene reporte de ingresos mensuales superior 2.4% mensual y superior 1% anual. En personal ocupado baja 0.2 mensual, pero baja 15.7 anual. Muy grave la caída en personal. Gastos totales de las empresas de este tipo, 1.3% más en el mes y 4.2% más en el año. Y las remuneraciones totales, 1% más en el mes, pero bajan casi 20% en el año. Terrible la situación laboral del sector servicios, que está vinculado estrechamente o influenciado más estos datos negativos a hotelería y restaurantes y centros de entretenimiento, que obviamente se han visto muy afectados por las cuarentenas regionalizadas de la pandemia en 2021, pero que no logra una recuperación sólida. Se ha dado relativa, vuelve a caer hacia finales del trimestre último de 2021 y solo diciembre tiene un buen dato, pero de cualquier forma no es suficiente para llegar a prepandémicos, ¿no? Inflación primer quincena de febrero, bueno, pues tenemos una inflación de 0.42% con un anualizado de 7.22, no cede la inflación, enfáticamente la parte subyacente y particularmente en mercancías sube en 0.56, muy alta el aumento, pero también en servicios 0.26. La parte no subyacente, la parte volátil, sube en 0.10 los agropecuarios y 0.82 los energéticos y autorizados por gobierno, así que pues también el gobierno no ayudando mucho en el tema inflacionario y esto pues destaca, por ejemplo, en el aumento de gas LP y en algunos otros productos como automóviles, en su caso limón. Los deflacionarios, jitomate, chile poblano, calabacita, entre otros, ciudades más inflacionarias, zonas turísticas como Chetumal y Cancún, así como Tulancingo y Hidalgo. Y en el caso de deflacionarias, Tapachula, Chiapas, y con inflación baja igual a Guerrero y Aguascalientes en Aguascalientes. Bueno, también el Departamento del Trabajo nos reporta las solicitudes por desempleo semanales al 19 de febrero, con iniciales de 232,000, una baja de 17,000 respecto a una semana previa, y el promedio móvil de 4 semanas en el aglomerado de todas las vigentes, 1,576,000, con una baja de 46,000. Así que persiste la recuperación del empleo más formal de los Estados Unidos, pero ya mucho más pausado que periodos previos, sobre todo en el periodo abril-agosto, ¿no? Abril-junio fue la baja más importante de solicitudes. Pero ya ahorita muy plana la recuperación de este rubro, pero bueno, ya con datos prepandémicos como mínimo, ¿no? El Buró de Estadística Laboral les reporta personas con discapacidades en la fuerza laboral. Y bueno, pues tiene ciertos puntos relevantes a destacar. La mitad de las personas con discapacidades tienen más de 65 años, cerca 3 veces más grande que la participación de los no discapacitados. En cuanto a grupos diferentes de edad, las personas con discapacidades son mucho menos viables para ser empleadas que las que no tienen discapacidades. Creo es obvio y es una obra y es un acto discriminatorio, obviamente, ¿no? A través de los diferentes grupos educacionales, las tasas de desempleo para personas con discapacidad son mucho más altas que las personas sin discapacidad, aún con capacidad intelectual entrenada, ¿no? En el año 2021, 29% de los trabajadores con discapacidades fueron empleados
tiempo parcial, comparado con 16% con lo de no discapacidad. Sigue temas de discriminación. El empleo con personas con discapacidad es más dable que ocurra en autoempleo que las que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, datos que destacan una postura de discriminación en un país desarrollado, olvídese, en México. Ahora, ¿cómo resolverlo? Bueno, pues en el caso mexicano, la semana pasada comentábamos una iniciativa de ley que hablaba de que se busque que el 6% de los empleados de una empresa, todas igual, sean discapacitados. Y eso tiene muchos problemas para efectos. Uno, de la estructura empresarial en México, ¿no? Donde el 99% de las empresas son pequeñas y en su caso, bueno, pues, o de pequeñas a medianas. Y en su caso, pues obviamente sería mucho más complicado. Y dos, encontrar al discapacitado ideal para tu operación económica. Los números no pueden ser, las leyes no pueden ser así con números tan absolutos, pero sí es un tema a considerar para resolver. Finalmente, también el Buró de Estadísticas, de Análisis Económico, reporta en Estados Unidos el Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre de 2021 en su segunda revisión. En Estados Unidos siempre se emite una primera, una segunda revisión y un dato final. En México nada más emitimos una primera revisión y un dato final. Bueno, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos cerró con 7% de crecimiento en el cuarto trimestre, en el tercer trimestre, el cuarto trimestre, con la segunda revisión, después de haber crecido 2.3 en el trimestre previo. El Producto Interno Bruto básicamente da pauta para concebir que el crecimiento de la economía vaya hacia 6.9%. Y bueno, pues básicamente este 6.9 fue el dato previamente revisado. Y entonces esto da pauta para comprender que las revisiones se dan fundamentalmente en la inversión no residencial, en el gasto gubernamental local y estatal y en la inversión residencial. Básicamente esas fueron las que se elevaron y hacia abajo se consiguieron los cálculos de datos de consumo personal y exportaciones. Y entonces, bueno, pues la recuperación de 2021 bastante más sólida que la de México en comparación con sus años previos, ¿no? Al menos desde 2018 tenemos básicamente el doble de crecimiento en Estados Unidos que en México. Llegando el viernes también publicó INEGI el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, que ya sabe usted, tenemos el IOAE, que es el pronosticador, luego el IGAE, que es el mensual, que es una especie de cuasi-PIB, y luego con este y los indicadores sectoriales que acabo de comentar, se construye el Producto Interno Bruto. Bueno, el IGAE subió 0.8% mensual en diciembre y 1.1% anualizado. Las primarias bajaron 1.1% mensual, subieron 8.7% anual. Las secundarias subieron 1.2% mensual, 2.4% anual. Y las terciarias subieron 0.7% mensual, 0.2% anual. Se había pronosticado en el IOAE de diciembre más malos datos. No resulta así, qué bueno. Pero la recuperación apenas como que empieza a ganar vuelo después de caerse en la mitad del año de 2021 para acá. Bueno, en función a ello también se reporta la balanza comercial. La balanza comercial nos da pauta para entender las movilidades de mercancías en el año 2021. Perdón, esta es de 2022. Y en su caso nos dé pauta para comprender la movilización anual que ocurrió. El déficit comercial del año 2000, de enero 2022 anualizado contra un año atrás, fue de enero de este año 6.281 millones de dólares de déficit, y en su caso hace un año fue 1.243. O sea, va acelerándose el proceso de ampliación del déficit. ¿Por qué? Bueno, crecen las exportaciones y crecen las importaciones de manera relevante, sobre todo aquellas que van vinculadas a la función de consumo, en donde estas, por ejemplo, tienen una posición de 32% de crecimiento, y las de uso intermedio, las que van para manufacturas, entre otros, 16.7%. Así que sí hay una recuperación en el consumo, sí hay una recuperación en la captación de recursos para consumir, pero todavía menguante, ese 32 que suena muy bueno, no es tan bueno, o al menos podría ser mucho mejor si los datos subsectoriales dieran pauta para que el personal ocupado y las remuneraciones medias reales fueran más sólidas. O sea, si hubiera sido más sólida la recuperación en los sectores empresariales, habría habido más empleo, mejores salarios, y entonces habría habido mucho mejor crecimiento en estas importaciones, dando pauta a mayor déficit, cierto, pero implicando que obviamente la gente está satisfaciendo mejor sus necesidades de consumo. Bueno, pues el punto es que tenemos esa perspectiva. Las importaciones crecen en 18.5% anualizado y en su caso las exportaciones solo en 3.8%, pero las exportaciones siguen siendo el motor central de la movilidad económica del país. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, el PIB en precios corrientes tiene una movilidad, en precios constantes, pero tiene movilidad de 0% en el mes, en el trimestre número 4 de 2021, y una anual de 5%. O sea, el PIB 2021 creció 5%. Ese es el dato oficial.
en el último trimestre no creció respecto al tercer trimestre, que fue negativo. Entonces, la economía se expandió en 2021 fuerte en el primero y sobre todo en el segundo trimestre, pero en el tercero y en el cuarto, malo, ¿no? En ese sentido, vemos la movilidad económica trimestral con una recuperación, como le digo, incluso desde el tercer trimestre de 2020, llegando a un punto cercano al prepandémico, pero no llegando a subsanarlo, hacia el segundo trimestre de 2021 y luego cayendo, ¿no? Ahorita vamos a hablar más del PIB en precios corrientes, pero derivado del PIB estadounidense, la parte de ingreso y egreso de las personas, bueno, pues el ingreso personal crece 9 mil millones de dólares en enero, de acuerdo a estimaciones del Buró de Análisis Económico, y el ingreso disponible, o sea, cuando quitas la parte de ahorro, fue de 19 mil millones de dólares. Y en su caso, el gasto de personal creció 337 mil millones de dólares. El ingreso disponible real decreció 0.5% en enero y el gasto incrementó 1.5% también en enero. La parte de consumo de bienes fue de 4.3% de crecimiento y servicios creció 0.1%. El índice de precios de consumo personal, uno de los empleados por la Reserva Federal, subió 0.6%. Y cuando le quitas energía y alimentos, que es la parte fundamental, creció 0.5%. Así que compresiones en precios, obviamente viendo afectado el ingreso disponible real en materia de consumo. Y bueno, pues ahora sí, la parte de precios corrientes del PIB mexicano. El PIB mexicano crece 27.468, bueno, no crece, es de 27.468 millones de pesos, lo que significa 27 billones de pesos. Y bueno, pues se tiene una movilidad de 9% positivo anual, del cual obviamente el crecimiento real es de 1.1 con 7.8 de índice de precios implícitos, o sea, la inflación descontada, ¿no? Y así las cosas, bueno, pues la movilidad en el sector secundario, con 4.9 mil millones de pesos, industrias manufactureras, una de las más activas, y 895 mil millones, bueno, y eso en el sector secundario, 895 mil millones de agricultura, en las más activas del sector primario. En su parte, la parte de terciarias, 2.900 millones en el menudeo y al mayoreo 2.700 millones de dólares. Finalmente, bueno, pues la perspectiva es este encuadre en donde principalmente las actividades fundamentales, las actividades terciarias, servicio y comercio, casi 62%, y en su caso las actividades secundarias tienen la participación de la manufactura en 18.9%. Y bueno, pues nada más para el radar legislativo de ANADE, comentarle una iniciativa interesante de Morena que es en materia laboral para ampliar el plazo del 3 de octubre de 2022 para que los centros de conciliación local y tribunales del Poder Judicial de entidades federativas inicien actividades. Esto es, teníamos como plazo en mayo, la están prorrogando porque no hay capacidad presupuestaria. A mi parecer no está nada mal que lo prorrogue, pero el problema es que lo hayan prorrogado hasta el próximo año cuando haya capacidad presupuestaria con un nuevo presupuesto. Porque si el presupuesto de este año no lo incluyó, no lo va a incluir en octubre. Entonces, bueno, pues un tema a discutir ahí, pero mínimo le dan un poco de respiro a la entrada en vigor de estas normas, modificación de desaparecer entidades administrativas desde la perspectiva, bueno, no van a desaparecer todavía, pero que dejen de operar entidades administrativas en la materia laboral como la Junta de Conciliación y se vayan a juzgados laborales. Y bueno, solo negocios comentándoles sobre los eventos que vienen la próxima semana, particularmente el día 28, este lunes. Caso León, la otra versión, se hizo justicia, un asunto de análisis de caso en la ANADE. Y también ese mismo día, el seminario de mercados digitales. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Acciones y reguladores y nuevas leyes. También el IMEF tiene ese mismo lunes 28, Comité Técnico Nacional de Industria Turística sobre la evolución del mercado turístico en el 2021, tema central con respecto al decaimiento del sector servicios, con su relativa mejoría hacia el final del año, ¿no? Comité Técnico Nacional de Dirección Estratégica, IMEF, plantea estrategia de las empresas con valores ecológicos el día 2 de marzo. En su caso, Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil, expectativas económicas y de mercados 2022 para el 3 de marzo. En su caso, ANADE plantea la responsabilidad de los intermediarios de Internet a la luz de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes 4 de marzo. También está por ahí, se va a comentar seguramente el tema este de la PANAUT, ¿no? Del programa o el planteamiento que hizo el Congreso para que nos registren nuestros datos dactilares y demás. En las carriers de celulares, ¿no? Aquella ocurrencia loca, pues está por resolverse.
y en su caso, bueno, seguramente tocarán ese tema también. Y el podcast ANADE, bueno, pues que tiene el episodio 47 vigente, que pasó en Perspectivas Económicas, Perspectivas 2022, con la temática de entorno jurídico, ¿no? Lo invitamos a escuchar. Y bueno, la agenda de indicadores para la próxima semana, a mi parecer, de los más destacables, estará publicando la producción industrial de Japón, domingo 27 de febrero, horario de América. Y el lunes estará Europa y en particular España dando a conocer índice de precios al consumidor. A su vez, en Estados Unidos, balanza comercial de bienes. Para el martes, China publica sus indicadores de pedidos manufactureros, también Europa y, por supuesto, Estados Unidos y, en su caso, México, con el indicador IMEF y el de INEGI. Bueno, pues para miércoles 2 tendremos índices de precios en la zona del euro y el libro beige de la Reserva Federal de Estados Unidos. El jueves, China publica también otro índice de precios de pedidos manufactureros, pero privado, el Caixin. Y en su caso, Europa, el Market PMI, ¿no? El que publica también esta entidad privada sobre indicadores de pedidos manufactureros. Luego también tenemos la tasa de desempleo en Europa, el PMI del ISM de servicios de los Estados Unidos y en su caso el viernes la tasa de participación de fuerza laboral en Estados Unidos y exportaciones en Alemania. ¿Qué publica INEGI en la semana? Publicará para el día 2 de marzo sistema de indicadores cíclicos, registro automotivo de industria automotriz, vehículos ligeros, el reporte avanzado y el reporte integral. También tiene registro administrativo de híbridos y eléctricos y la parte de sectores institucionales trimestrales. A su vez, inversión bruta de capital fijo y el de consumo privado. También va a publicar el indicador o la encuesta nacional mensual de opinión empresarial que incluye el índice de pedidos manufactureros. Y por supuesto, IMEF publica el día 1 de marzo el indicador IMEF y en su caso el Banco de México, el estado de cuenta del Banco de México el 1 de marzo, remesas para enero y las subastas gubernamentales. El día 2, el informe trimestral octubre-diciembre y los resultados de los valores IPAP. Y para el día 3, la encuesta de expectativas del sector privado. Interesante ver cómo van esas perspectivas. También ANADE en la semana publicará radar legislativo y radar jurisdiccional, así que habrá de estar atento. Y también, bueno, pues en Solo Negocio Radio la semana pasada, Guillermo Soria en el espacio de CONAFI habló del SAT en las declaraciones provisionales de enero 2022 y la prima de riesgo del INE, que se vence precisamente desde el lunes su entero. Coyuntura de la economía ante posible guerra, platicamos Luis Enrique Gutiérrez Casas y su servidor, así como el resultado de la encuesta y las recomendaciones de la OCDE. El miércoles yo hablé de radares ANADE y perspectivas legislativas. El jueves Jutec platicó sobre educación STEM y robótica educativa. Y el viernes yo hablé del Producto Interno Bruto 2021 final en México, en Estados Unidos y los indicadores subyacentes que lo construyen. Y bueno, pues recuerde, si usted tiene interés en cualquiera de la información que brindamos y recibir asesoría en ello, pues estamos a sus órdenes en las diferentes medios que nos puede encontrar, ya sean los medios abiertos de difusión o los podcasts y radio en vivo que tenemos. Agradecemos su atención, también estamos en estos medios de contacto y bueno, pues que pase una excelente semana. Hasta luego.